En el video anterior vimos cómo empezar a compostar en casa. Ahora veamos algo muy importante, lo que sí podemos compostar y lo que no podemos compostar. Cítricos, resi, pero ten en cuenta solo en pequeñas cantidades para regular el ácido del abono. Importante, que no estén condimentadas. Por ejemplo, si te sobra una ensalada ya condimentada, es recomendable que no la tires. Cada vez que te tomes un matecito, acordate de que lo puedes compostar. Una pequeña recomendación, regula la cantidad de café. El huevo es lo único permitido de origen animal que sí podés compostar. Acordate siempre las cáscaras enjuagadas. Hojas de árboles, restos de alguna planta o flores, resi. La recomendación acá es papeles siempre limpios, sin tinta. Si te sobró comida del almuerzo o de la cena y es de origen animal, acuérdate que no se puede compostar. Ni carnes, ni huesos, ni lácteos. Restos de comida, tampoco. No, nunca, jamás. Sintéticos, latas, vidrios o cenizas de cigarrillo. Compostar es devolverle a la tierra un poquito de todo lo que nos da. Si te gustó el video, compartilo para que llegue a más personas.